Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un calendario. Entonces, para eso lo primero que haremos es un rectángulo. Lo hacemos primero la linecita de arriba. Luego bajamos las líneas rectas de los lados. Y aquí juntamos en la parte de abajo. Ya tendríamos entonces como la formita básica de nuestro calendario, pero vamos a darle unos detalles adicionales. Desde aquí arriba vamos a sacar una curva que se abre un poquito así. Y tratamos de replicarla a este lado, más o menos así. Entonces, luego juntamos esas dos, así, y vamos a hacer también otra curvita por aquí abajo. Se alarga un poquito más hacia abajo, por acá igual, y juntamos. De tal manera que parezca que hay varias hojas una sobre otra, y podemos inclusive poner otra, hasta que venga como hasta acá. Y listo, ya tendríamos entonces acá varias hojas que hacen parte de nuestro calendario. Entonces, en la parte de arriba vamos a dibujar un rectángulo. Entonces, por acá, siguiendo obviamente la formita esta de la curva que vamos a juntar en la parte de arriba y acá también en la parte de abajo, ya tendríamos entonces acá el espacio donde vamos a ubicar, hacer un pequeño dibujo. En este caso son unas montañas, entonces hacemos unos triángulos, ¿sí? Se ve como un paisaje montañoso y por acá podemos dibujar el sol. Entonces, sean las montañas y el sol, algo muy, muy sencillo. Ahora vamos a dibujar la partecita de los números. Entonces, por acá vamos a hacer también una linecita que baja, también por acá. Y acá juntamos. Entonces, en este rectángulo vamos a ubicar todos los números. Entonces, vamos a mirar cómo lo vamos a dividir. Entonces, voy a dividir aquí primero en dos partes. Una un poquito más grande que la otra. Más o menos así. Esta la divido en dos. Y luego, otra vez en dos. Y ahora, esta parte solamente la voy a dividir en tres, de tal manera que tengamos siete columnas. Ahora vamos a dibujar, vamos a dividir esta parte entre 5. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir una partecita un poco más grande que la otra, así, más o menos. Si ven que esta parte pues es más corta que esta, porque esta la vamos a dividir entre 2. Y esta la vamos a dividir entre 3. Entonces, así. Por acá. Y por acá. Entonces aquí ya tendríamos el espacio de todos los números. Entonces, vamos a quitar unos. Entonces voy a quitar este, este y este. No lo vamos a ver. Tampoco este y este. En medio de los otros vamos a ubicar los otros números. Entonces, vamos a poner los números. Entonces aquí vamos a tener 1. 2, 3, 4, aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y 30. Este mes tiene 30 días y por acá vamos a hacerle dos circulitos aquí a cada lado que parezca que nuestro calendario está colgado en la pared con estos ganchitos. Y listo. Ahora sí que hemos terminado nuestro boceto, vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles. Entonces, lo primero que voy a hacer son estos botoncitos que hice al final. Entonces, por acá hago este círculo. Por acá hago el otro y ahora voy a hacer esta linecita horizontal que viene por acá y llega hasta acá. Ahora voy a hacer la forma curva de la hojita donde está pues todo nuestro dibujo. Entonces viene por acá igual, hasta acá. Y juntamos. Entonces,
Así ya tenemos nuestra primera hoja. Vamos a hacer la segunda. Vamos a ir por acá. Hasta acá. Juntamos. Y luego bajamos para la otra. Y terminamos haciendo la que está recta, que sería la última, más o menos hasta acá, por acá, y juntamos. Entonces, junto esas dos. Ya tendría entonces todas las hojas de mi calendario, por acá, y ahora voy a hacer el diseño que está dentro de la hoja principal. Entonces, vamos a hacer el espacio del dibujo. Todos los calendarios normalmente tienen una imagen en la parte de arriba y pues esta no es la excepción. Ahora vamos a hacer las montañitas aquí siguiendo pues las curvas que hicimos con el lápiz, y aquí dibujamos el sol. Ya tendríamos así nuestro dibujo. Le podemos poner por aquí encima de estas montañas una curvita que parezca que es algún nevado, y ahora vamos a enfocarnos en las cuadrículas. Entonces les dije que estas no iban, entonces vamos a omitirlas acá, por acá igual las vamos a omitir, y vamos a continuar con el resto de la cuadrícula. Entonces algo así, y ahora sí podemos entonces dividir las, digamos, los números, perdón, las cuadrículas donde vamos a ubicar las fechas. Entonces hacemos estas verticales, luego hacemos las horizontales y nos van quedando todas las casillas de nuestro calendario. Solo nos queda entonces poner los números. Entonces vamos a marcar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así hasta completar. Aquí con calmita, de pronto de no salirnos. 2, 3. Y la verdad es que el resultado es bastante bueno, es un dibujo muy sencillo, pero que se ve muy bien. Así. Y listo, después de terminar de colocar los números, ya podríamos borrar todas estas linecitas guías que hicimos con el lápiz. Y listo, después de borrar, ya podríamos colorear nuestro calendario.